Este gesto tan habitual en las estaciones de metro va a ser sustituido por este. Gracias al reloj Mobilis, viajar por Valencia en el transporte público es más fácil, rápido y sencillo. Este nuevo soporte, diseñado por la Consellería de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana, aglutina los billetes de metro y tranvía, de los autobuses e incluso del servicio de bicicletas de la ciudad. Básicamente es toda la electrónica que lleva una tarjeta Mobilis de plástico, se incluye dentro de lo que es un reloj convencional, un reloj de alta calidad, de muy buenas prestaciones, completamente sumergible, etcétera. Y esto nos permite pues mejorar la usabilidad de la propia tarjeta al ser un reloj, la experiencia en general de nuestros clientes del transporte público, puesto que ya no tienes que sacar ninguna tarjeta de ninguna cartera, de ningún bolso, que siempre es incómodo, mejoras la velocidad de acceso al transporte público. Además, con este reloj se podrán evitar muchos robos de bolsos y carteras. La mayor cantidad de objetos perdidos que se encuentran son precisamente carteras robadas. Y esto ocurre porque al acceso al transporte, pues tú vas con el bolso abierto, la cartera, los amigos de lo ajeno tienen fácil detectar dónde están. Con esto se evita completamente. Este reloj también facilita el acceso a las personas con movilidad reducida. Las personas con movilidad reducida agradecen mucho el llevar la tarjeta Mobilis en la muñeca y no tener que sacar carteras y todo esto. Esta tecnología, que ya se utiliza en el tram de Alicante, supone una experiencia pionera en España. Este reloj Mobilis es único ahora mismo en toda Europa como soporte para títulos de transporte público. Nos lo hemos fabricado en España y ha sido un proyecto tecnológico muy interesante para que, bueno, pues lo vemos simple, lo vemos atractivo, pero hay mucha tecnología aquí dentro. Y es 100% española y somos los primeros, la Comunidad Valenciana, en ofrecerlo. Con el nuevo reloj Mobilis ya no hay excusa para llegar puntual y no perder el metro.